Los que creyeron que habían matado a Víctor Jara no sabían que Víctor Jara era uno de los tantos seres eternos que existen como en el martirologio de nuestra América Latina. Y además me recuerda al Silvio en su poema El Necio, cuando dice las cosas a que se refiere el necio, que tiene mucho que ver con las palabras de la película, del documental sobre Víctor Jara, en que aparecen las canciones de Amanda y de Plegaria a un labrador. Y dicho sea de paso, ya que están entrevistándome, el día que me muera quisiera que me cantaran en el entierro Plegaria a un labrador y Amanda. Son dos canciones que me encantan. Muchas gracias, compañero. Yo agradezco la presencia de ustedes y de la oportunidad que la Casa de las Américas me brinda para decirle a ustedes, compañeros, hermanos de la tierra maravillosa de Cuba, algo de nuestras canciones, de nuestra música, algo de mi pueblo, de ese pueblo que hace que nosotros cantemos, de ese pueblo que nos da la vida, que nos nutre con su sabiduría, que nos da todos los temas, todas las notas y toda la poesía para que cantemos a cualquier otro lugar, para cualquier otro hombre.